believe in? The Almighty. Are you ready? Yeah. Are you focused? Yeah. Are you ready to make some money? Let's do it. Los hijos abusados y abandonados de nuestros vecindarios han vivido en carne propia la violencia de las calles. Bueno, en la pandilla yo vi de todo. Gente morirse, tiros, puñaladas, batazos, la policía cayéndonos atrás. Ellos saben que para sobrevivir cuentan únicamente con la furia de su violencia. Todos los días estos jóvenes derraman sangre en peleas realizadas en rings improvisados en los patios de las casas. Desde Miami a Los Ángeles y de Nueva York a México. En estas peleas hay pocas reglas y no se cuenta con asistencia médica. All I do is throw straight blows. I don't go to the ground. I did it on fight, man, I'm quick. Bomb specialist detonating shit to blow. Estos jóvenes pelean por varias razones. Pagar la renta. Yo gano para un futuro mejor para mi familia. Saldar venganzas, canalizar la rabia y saciar su sed de sangre. For fun, man, I like to fight. You'll see me again. Vengo preparado para matar. René Martínez es conocido en estas peleas como Level. Y él tiene un sueño, llegar a ser un profesional de la MMA, dejando atrás las pandillas y las persecuciones policiales. ¿A qué edad entraste en las pandillas? Como a los 12. ¿Como a los 12 años? ¿Y por qué? Bueno, el barrio estaba lleno de pandillas y yo no tenía familia que me apoyaban. Yo estaba solo en la calle siempre. Mi mamá nunca estaba ahí por mí. Bueno, estoy peleando para tratar de llegar profesional, tú sabes. MMA is the fastest growing sport in America today. For street fighters like Level, who has no formal training, backyard fighting is the only way into professional MMA. Esa es la pelea mía de septiembre 25. Profundicé en la vida de Level y en su vecindario. A través de mis ojos, pondré al descubierto este fenómeno que le está dando a expresidiarios, pandilleros y a los pobres una forma de canalizar su furia y ganar unos cuantos dólares. Este programa confrontará tus emociones y a través de mis ojos descubrirás cómo Level manejas la furia, el estrés, su familia pandillera, su feroz entrenamiento y el amor por la hija que le cambió la vida.